Al ver que no estaba en la lista de los participantes, me sentí un poco decepcionada porque pienso que es una buena oportunidad y aparte algo que me parece muy divertido y original. Entonces me empecé a preguntar, ¿por qué no me habrá metido? ¿Será que le caigo mal? ¿Nunca le he hecho nada? ¿Será que no le gustan los... ¿Qué tal YouTube? Aquí Crae, vuestro YouTube irrelevante favorito. Es que estoy flipando, o sea, no pensé hacer un vídeo sobre este tema porque, bueno, ya puse un tweet y creo que expresé mis pensamientos de una manera pues bastante precisa, pero un montón de vosotros me habéis pedido que haga un vídeo sobre el tema y pues aquí está, ¿no? Como muchos sabréis, hace unos días el Rubius publicó un tweet diciendo que iba a hacer como un torneo de YouTubers, de 100 YouTubers para el Fortnite. Un torneo así de buen rollo, pues para juntar la comunidad un poco, todo de puta madre. Y pidió pues que los youtubers se manifestasen, le enviasen tweets diciendo pues si querían participar o no. Decir que el Rubius a mí pues me eligió, ¿vale? Pero le tuve que decir que no, ya que ese día tenía médico y entonces pues ya sabéis, la salud es lo primero. Y hay otra gente que también pues se apuntaron, ¿no? Pero el Rubius no los eligió. Lo que pasa es que esa gente pues no se dedicó a hacer vídeos diciendo que el Rubius la discriminan por no haberla elegido en el torneo. A diferencia de nuestra queridísima compañera de plataforma, Windy Girk. Yo sinceramente al ver este vídeo, bueno, al ver el título del vídeo pensé, esto tiene que ser una puta parodia, ya sabéis que a Windy Girk se le dan bien las parodias, pero no, o sea, la tía está en serio, está indignada, o sea, la tía realmente se piensa que el Rubius la está discriminando por no elegirla en el puto torneo de Fortnite, es que es un torneo de Fortnite. Vamos a ver sus argumentos, vamos a ver sus argumentos. ¡Hola! ¿Cómo están? Soy Windy. Ohio, espero que estén muy bien. Yo estoy bien. No, si ya, si se te nota que estás de puta madre. O sea, para hacer un vídeo con el título de El Rubius me discrimina, tienes que estar de putísima madre. ¿Qué quieres que te diga? Y si ya vamos a tu Twitter, madre mía, tú, las putas risas. Como saben, se está organizando un torneo de Fortnite por nada más y nada menos que El Rubius. Dijo que iba a meter a 100 gamers de habla hispana para unir a la comunidad. Cuando me enteré de esto, le pedí a mis seguidores que por favor fueran y le dijeran a Rubius que me metiera. Bueno, ella lo está diciendo como que le pidió por favor a sus seguidores, ¿vale? Que pues le avisasen al Rubius, ¿no? Así un poquito de, Rubius, ¿qué tal, tío? Bueno, ya que estás aquí, te quería pedir si podrías meter a Windy Girk en el torneo. Pero en verdad lo que pasó es que esta tía hizo un spam masivo, pero es que increíble el puto spam masivo que hizo para que el Rubius la metiese en el puto torneo de Fortnite. Increíble, tú. O sea, literalmente tú vas ahora mismo al Twitter de Windy Girk y de los últimos días lo único que ves son tweets relacionados con el puto torneo de Fortnite. Es que es un torneo de Fortnite, es que no lo entiendo. Y vale, a mí me haría mucha ilusión, ¿vale? Poder jugar con el Rubius. Y no solo con el Rubius, con todos los youtubers que están allí, obviamente. Sería un honor para mí poder jugar con ellos. Pero esta tía le da igual, lo único que quiere es atención. Se piensa que si participa en ese sorteo, en ese torneo, su canal va a revivir y va a volver a triunfar como triunfaba antes, porque por si no os habéis dado cuenta, su canal se está muriendo muy fuertemente, ¿no? En picado está, sus estadísticas están cayendo en picado. Y no sé si se piensa que con este torneo pues va a volver a resurgir o algo, pero sí, dudo que sus intenciones en este, para participar en este torneo sean otras que mejorar su canal, tanto en cuanto a visitas como a suscriptores. Y atención, básicamente es que miradla, ¿vale? Por favor, miradla. No hay que ser muy listo para saber que esta tía lo único que quiere es atención. Y dije, qué mal, no estoy ahí. Muchos de mis conocidos sí están ahí. Pero espera, ¿por qué? ¿Por qué no estoy ahí? Porque eres tonta, porque tu canal da asco y porque... bueno, básicamente eso, ¿no? Me puse a analizar, ¿no? Obviamente es su torneo y él hace lo que le da la regalada gana. Me siento un poco discriminada. ¿Discriminada? ¿Cómo le gusta esta palabra? Bueno, es que la ha utilizado hasta en el puto título, ¿no? Pero discriminar... ¿Cómo? O sea, ¿esta tía sabe lo que significa discriminar a alguien? O sea, la discriminación. ¿Sabe lo que el significado de esta palabra? Machismo. Entonces yo le respondí con otro tío de Mexi Vergas que no creía que fuera machismo y que pensaba, bueno, ¿será que su amigo Greff le dijo que no me metiera? Porque esa es otra opción. Ustedes saben que yo tuve problemas con Greff hace un año. Este podría ser un motivo por el cual el Rubius no me metió al torneo. Ahora está diciendo que Greff, el amigo del Rubius, que bueno, ya todo el mundo sabe que el Rubius y Greff son tan amigos, ¿no? Son best friends forever, son hermanitos prácticamente. Que Greff le dijo al Rubius
ellos que no la metiese en el torneo porque se llevaban mal. ¿Qué? O sea, el Rubius y Wismichu tuvieron también sus problemas, sus roces y tal, y creo que se dejaron de hablar. Y Wismichu está en el torneo, o sea, no. ¿Por qué está buscando motivos en cualquier esquina? ¿Por qué no puede aceptar el simple hecho de que el Rubius no la eligió en el torneo? ¿Por qué se le hace tan difícil? Es como que no puede, su cabecita no puede entender que el Rubius simplemente cogió y dijo: vale, voy a coger a este no, ya está, no puede aceptarlo, no puede. Tienen que haber motivos, tienen que haber conspiraciones, tiene que la gente estar en su contra, porque es que ya no puede aceptarlo, ¿no? Aquí está, haciendo un vídeo de casi 10 minutos, llorando de por qué el Rubius no la metió en el puto torneo de Fortnite. Entonces, díganme, ¿creen que sea por eso? Y bueno, curiosamente, hay otro motivo que mencionó Mexi Vergas, que, quién sabe, puede que sea cierto, dice: me están confirmando que Rubius no quiso meterte al evento de Fortnite debido a los altos celos de su novia. Básicamente le dijo: si metes a Windy, terminamos nuestra relación. ¡Wow! Eso está bastante fuerte. Esto... ¿esto es una broma? ¿Esto es una prank? ¿Esto alguien me está grabando ahora mismo con cámara oculta y no me estoy enterando? ¿Está el Mr. Gran Bomba ahí grabándome y no me estoy dando cuenta? ¿O qué está pasando aquí, tío? ¿Que la novia del Rubio se está celosa de Windy Girk? Y que no la han metido por eso, tío. ¿Qué está pasando? Y es que no sé quién me parece más subnormal. Si Mexi Vergas, que... prácticamente se está riendo en la puta cara de esta mujer, o esta tía que realmente se está creyendo las palabras de Mexi Vergas. O sea, no sé cuál de los dos es más subnormal, sinceramente. Y bueno, se tira unos 9 minutos de vídeo como diciendo motivos por los cuales ella cree que el Rubius no la ha elegido en el torneo y tal. Vamos a ver, el Rubius no te ha elegido no porque lleves escote, porque seas mala, porque tu canal sea cáncer o por esos dos pezones peludos que tienes en la cabeza ahora mismo. El Rubius no te ha elegido porque... no te he elegido, ya está. El Rubius no te ha elegido para el torneo. Pues supéralo, la vida sigue. Hay más cosas en la vida, aparte de un torneo de Fortnite. Y esto es lo que me hace gracia. O sea, es como que está buscando la ayuda de Mexi Vergas. Como que Mexi Vergas es aquí el dios que lo sabe todo y el que tiene la razón absoluta. Como preguntándole: ¿qué opinas, Mexi Vergas? ¿Por qué el Rubius no me ha elegido? ¿Tú qué crees? ¿Me está discriminando? ¿Está en mi contra? ¿El mundo está en mi contra? No sé... ¿cómo de desesperado tienes que estar como para buscar la aprobación de Mexi Vergas? No sé, de verdad, os lo digo, yo allí sí que no llego ya. He empezado a jugar Fortnite antes de que él mencionara el torneo. Ya tenía al menos 4 horas de gameplay en Fortnite antes de eso. Así que no vengan a decir: solo estás jugando Fortnite para que te metan en el torneo. Porque no es así, es un juego que mis subs me pidieron mucho. Pero bueno, ahora vamos al punto fuerte del vídeo y el punto en el que yo pues me descojoné bastante. Como ya he dicho antes, esta tía pues es bastante odiada, ¿no? Pero por alguna razón que yo desconozco, hay gente que también le apoya. Sí, suena raro, suena imposible, ¿vale? Pero hay gente de todo tipo en este mundo. Y no sé, tú bajas a la caja de comentarios y ves algunos como... ¿pero qué está pasando aquí? Que alguien me lo explique. No, no hace falta que me expliquen nada a ustedes. Si aquí los ardidos y ridículos son todos ustedes, los haters que solo dicen estupideces. Aceptemos, Windy es mucho mejor que el Rubius. Él se lo pierde, la fama que Windy le iba a aportar a su canal. Y es más, el Rubius se iba a colgar de la fama de Windy, idiotas. Es un gilipollas, desperdició la oportunidad. ¿Sabéis lo más fuerte de todo esto? Que Windy le dio corazón al comentario. Windy realmente se cree estas palabras. ¿A qué es la polla? Pero sí, vamos a ver. Con este vídeo que ha hecho Windy, lo único que ha conseguido es ganarse más hate. No sé si tenía la esperanza de que alguien se pusiese de su parte, aparte del subnormal de Mexi Vergas. No sé si realmente se pensaba que después de ver el vídeo el Rubius iba a decirle: ay, perdóname, sí, toma, juega conmigo, vamos a grabar un gameplay juntos. O simplemente sabía todo lo que iba a pasar al hacer este vídeo y es exactamente lo que estaba buscando. Atención, ya sea buena o mala. Así que sí, desde mi punto de vista, el Rubius no te ha aceptado en el torneo, no te ha apuntado, pues yo qué sé, tío, supéralo, no todo se para en ese puto torneo. Yo ya he dicho antes, el Rubius a mí me eligió, pero ese día tenía médico y entonces pues obviamente tuve que rechazar la oferta. Pero al igual que ella, pues hay un montón de youtubers que también supongo
supongo que no estarán en el torneo y tendrán... Es que yo creo que lo que más le arde a ella es que hayan youtubers más pequeños, que con menos suscriptores que ella en el torneo. Y se siente como un poco con impotencia, ¿no? De decir, yo tengo 1,000,000 y pico de suscriptores y este tiene menos suscriptores que yo. ¿Por qué él está en el torneo y, no, y yo no? Es como que tiene la mentalidad esa en YouTube que yo tanto odio de... Tiene más suscriptores que yo, tiene más derechos que yo en YouTube. Y la cosa no va así para nada. Una persona que tiene 5 suscriptores tiene los mismos derechos en internet que una persona que tiene 3 millones. Pero sí, aquí tenéis mi punto de vista y hasta aquí el vídeo de hoy. Yo sinceramente espero que la cosa no se acabe aquí. Yo creo que WindyGeek va a sacar otra joyita, otra perlita, ¿no? Hablando de todo esto, ya que pues la famita la quiere mantener, ¿no? La famita del momento la quiere mantener, le conviene bastante. Y nada, ya sabéis lo de siempre, si pensáis que algo de lo que acabo de decir tiene sentido o estáis de acuerdo conmigo, no dudéis en dejar vuestro like, suscribiros a mi canal si os gusta este tipo de contenido, aunque también subo otro tipo de vídeos que podréis ver, pues eso, en mi canal. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, que va a ser muy pronto ya que estoy de vacaciones, y pues eso, chao. If you busy plotting on what I got, kicking your